Queremos llevar la luz a cada familia. Aunque se encuentre en el lugar más remoto del mundo. Para acceder a las comunidades donde se desarrolla Luz en Casa, partimos de Lima. La primera parada es Iquitos, una de las principales ciudades de la Amazonía peruana. Mi nombre es Jessica Olivares. Soy gerente de Acciona Microenergía en Perú, donde coordino el programa Luz en Casa. En Iquitos está Jorge, el coordinador de campo de nuestros proyectos en la Amazonía, quien nos acompañará durante todo el viaje. Nuestro objetivo es facilitar el acceso a la electricidad a diferentes comunidades a través de energía sostenible, comunidades que viven aisladas y que no tienen la esperanza de acceder a la luz a través de las vías convencionales. ¿Cuál de estas embarcaciones vamos a tomar? Bien, tomamos acá el transporte del medio para enrumbar a la localidad de Pinicurillo, primera zona, de la localidad de Indiana. Bueno, vamos pues. ¿Cuánto tiempo más o menos nos vamos a demorar desde el puerto que hemos salido y llegar a Indiana? Más o menos aproximadamente 35 minutos. ¿Hasta Indiana? Hasta Indiana. Ahí en Indiana tenemos que cruzar a Mazán. Sí, tenemos para cruzar un mototaxi aproximadamente 5 minutos para llegar a la localidad de Mazán, al puerto de Mazán. Lo importante de este proyecto es que ha llevado la electricidad donde nadie lo había intentado. Además, lo hace de manera sostenible, a través de sistemas fotovoltaicos domiciliarios de tercera generación, evitando el consumo de combustibles fósiles con el beneficio que tiene para el medio ambiente y para la salud de las personas. En primer lugar, se ha entregado a los beneficiarios un kit de equipo de sistema, ¿no? De los cuales, en primer lugar, se entregó el panel solar, dos lámparas LED y incluyendo el convertidor. Hola, Alain, el chico que está con la camiseta blanca es el responsable del centro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Bien, ahí te he traído repuestos. El centro de atención a usuarios tiene básicamente tres funciones. Atención de incidencias de los equipos, gestión de cobros y venta de artefactos compatibles con el sistema. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo una limpieza, un material que siempre se utiliza para pescar. ¿Y ahí qué tal? ¿Cómo están las cosas por la comunidad? Ahí está todo bien, con el alcance que nos han brindado con nuestro panel. Es mucho mejor, mucha alegría, nuestra niñez. Se sienten contentos por la tarde, en la noche, ellos juegan, agarran sus libros, están ahí con sus libros. Y por la tarde, para atender a la gente, pues utilizamos la luz. Y la gente se siente contenta, se ríen. A veces baila cuando hay una música. Nuestra intención es completar toda la cuenca del río Napo, lo que nos permitirá tener un modelo de cuenca en el que el acceso a servicio básico de electricidad, con energías renovables, sea sostenible y asequible. Es
Sí, a mí este proyecto realmente, creo que me siento no solamente orgullosa, sino privilegiada de poder ser parte del equipo, ¿no? Bueno, tanto yo como todo el equipo entendemos esto ya como un estilo de vida, no nos imaginamos no tener que hacerlo, tanto en la Amazonía como en la Sierra de Perú, en la zona de Cajamarca. A veces nos sentamos y miramos para atrás y no podemos creer cuánto se ha avanzado y demostrando que existen estas alternativas que están ya validadas para poder pensar realmente en llegar a aquellos lugares donde no llega nadie. Es un poco el objetivo que tenemos y para lo cual trabajamos y para lo cual nos estamos esforzando.